Sí, eso está muy claro, se tiene la razón la abogada, así debe ser, nada más que está tan mal el Poder Judicial que eso no solo lo están haciendo ahora, es decir, incumpliendo con su responsabilidad, es lo que cotidianamente realizan, aunque no estén en paro. A ver, ¿cuántas personas detenidas hay sin sentencia? O sea, ¿por qué no un día aquí? ¿Sí? ¿Y qué no? Tiene que haber justicia pronta y expedita. A ver si podemos, no ahora, pero preparar ¿Y desde cuándo? Está para enterarnos. Pero otra cosa. Pedirle a la fiscalía que nos informe de cuántas órdenes, que nos informe de cuántas órdenes de aprehensión solicitan y no se las autorizan los jueces. Dos. Tres. El tiempo de las audiencias, sobre todo en el caso de defraudación fiscal. Ahí está la situación. Tenemos un cuadrito nosotros. Donde hay denuncias contra quienes no pagan impuestos y se llevan. A ver si lo ponemos el cuadrito. Pero me falta una. Ah. El tema este que estamos tratando ahora, ¿cuánto tiempo lleva? El en la corte. Ah. El que tiene la señora Piña. Sáquenle la cuenta. 9 meses lo del, bueno, lo que llevó. Sí, pero desde que empezó. Años. Desde que comenzó. Esto viene desde Fox. Lo de Salinas Pliego. ¿Eh? Lo de Salinas Pliego. La empresa. Pero ¿cuál es la empresa? ¿Cuántos años? ¿Dónde está la responsabilidad? No, esto no, este es otro. Esto es para ponerlo en un cuadro. Ponlo. Esto es buenísimo. Estos son los sabadazos. ¿Cómo de 250 libertades, 192 los fines de semana? Y 58 de lunes a jueves. Y ya saben por qué son los sabadazos, ¿no? Porque dan la orden, libérenlo el sábado. Y antes decían, tienen 24 horas, y ahora 12, y a veces tienen 2 horas. Y ya no da tiempo, y además si es fin de semana, de investigar
en otros estados si no hay órdenes de aprehensión pendientes. Esa es una joya. Pero este otro, esto, casos de defraudación fiscal, las fechas de las audiencias. Miren, los días que transcurren para iniciar un proceso. Bueno, esto es lo que va a vigilar este órgano que se está proponiendo. Para que estas cosas no sucedan. Estamos hablando de 129 mil millones de pesos. ¿Mande? Es el presupuesto, pues, como de Puebla, ¿no? Presupuesto de Puebla. Aquí son como 260 mil. Aquí 260. O sea que sí. Es la mitad del presupuesto de la ciudad. Puebla. Sí. 129. Le atinamos. ¿Sí? El presupuesto de un estado. Es lo que han estado. Sí. Nada más por la demora. Entonces van con los jueces, los abogados, y largas y largas y largas. Y luego un mes de vacaciones, los ministros. Un mes. Y desde luego no trabajan ni sábado ni domingo. Y ganan cuatro veces más que el presidente. Complementando un poquito. Pero está muy bien lo que dice la abogada. O sea, eso es lo que sucede, es que está muy mal el Poder Judicial. Ese es en el caso del paro, ¿no? Ajá. Pero y es que viene, no haría falta. Ajá, ahí viene lo del oficio de Hacienda, que como están incumpliendo, sí, en una responsabilidad. Sí. Y aquí es donde viene el papel del Consejo de la Judicatura Federal, que supone que ellos son los que deben de, independientemente, bueno, si no sé, y voy a decir que soy ignorante en el caso del tema, de la Secretaría de Hacienda, o sea, quién, bueno, perdón, del trabajo, ¿quién debería de, en este caso, de regular esa parte? En este caso, el Consejo de la Judicatura es el que debería definir si les paga o no les paga, en este caso, a quienes están incumpliendo en esta obligación, o en esta responsabilidad, pero también en este caso, el 22 de noviembre, curiosamente, se les acerca el pago, su pago del tercer bono, que es de mes y medio, eso es de lo que usted, bueno, se ha venido mencionando, de estos ingresos extraordinarios adicionales a su salario. Algún juez puede ganar 50 mil pesos o algún trabajador, pero con los ingresos extraordinarios, que en este caso pueden ser… Bueno, aguinaldo, prima vacacional, asignaciones adicionales, estímulo del día del padre y la madre, pago por riesgo, estímulo del día del padre, vestuario, estímulo por antigüedad, ayuda al personal operativo, ayuda de despensa, pues casi podríamos hablar de que se rebasan hasta los 130 o 150 mil pesos, sí, mensuales. Pero en este caso de su bono trimestral, que bueno, son tres entregas, este sería, como le mencioné, el 22 de noviembre y que asciende a mes y medio de salario.
Entonces, pues algunos de estos empleados, nos referimos de los mandos medios para arriba, porque la base está muy castigada. Eso es, de dividir precisamente, no es todo malo en el Poder Judicial, porque no es así, están los que realmente se avientan la faena diaria, pero están aquellos que se han separado de la gente. Eso sería el complemento a esta situación. Eso sería por ese lado. Y por el otro, hay otro tema pendiente, que es el de Cálica, el de Vulcan. Pues prácticamente le están apostando a que ya se finalice ese sexenio y que, pues, en este caso no se concrete nada.